En dependencias del auditorio Lidia Irachet se desarrolló una jornada de red de infancia comunal, enmarcada en el trabajo de fortalecimiento de la red de infancia a nivel nacional. La actividad estuvo a cargo de la Oficina de Protección de Derecho Comunal y el programa Chile Crece Contigo. Por su parte, la coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia, Alejandra Nils Molina, expuso sobre la nueva ley, obligatoriedad del denunciar. Hoy día estamos en una actividad con toda la red comunal de infancia, que fue convocada en conjunto por la Oficina de Protección de Derechos y la red comunal de Chile Crece Contigo. Y estuvimos trabajando el sistema de garantía de derechos de la niñez, que va a ser el sistema que vamos a dejar instalado por ley y que va a configurar de una manera distinta cómo nosotros como Estado y cada una de las comunas puede abordar el tema de la protección especializada, el tema de la protección social y por otro lado la garantía universal de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde ese ámbito compartimos con ellos la agenda legislativa, dimos el avance de todas las leyes, cuáles leyes van a quedar promulgadas. También presentamos el sistema de información SIENA, que fue creado para que todos los servicios y todos los espacios comunales puedan tener información a la mano y actualizada. También trabajamos sobre los procesos de participación que se crearon durante estos 4 años, que fue el Yo Opino en Mi Derecho. Y lo último es el piloto por el derecho a vivir familia de niños de 0 a 3, que fue un trabajo conjunto que se hizo con SENAME, el Ministerio de Justicia, Junji Integra, los servicios de salud y por supuesto Chile Crece Contigo. Finalmente, la coordinadora de la OPD de Quintero, Leonor Espinosa Vargas, recalcó que es importante que los habitantes de la bahía conozcan las políticas de protección de los derechos de la infancia de nuestro país. Estamos realizando una jornada en donde reunimos a todas las redes de infancia que existan en la comuna, ¿cierto? Porque lo que queremos es que la gente socialice el nuevo trato que Chile está comprometiéndose, ¿cierto?, con los niños de nuestro país y de nuestra comuna. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, invitamos a Alejandra Nielsen, que es la presidenta del Consejo Nacional de Infancia de acá del comunal, y vamos a socializar todo lo que es lo que se viene dentro de las políticas de protección de los derechos del niño en nuestro país. Todo esto viene a cerrar un ciclo que comenzó de antes del gobierno de la presidenta Bachelet y que ahora se están cerrando. Ya se están cerrando muchos programas y se han hecho muchas cosas para defender los derechos del niño. Entonces, ahora vamos a promover lo que se viene, ¿cierto?, con respecto a esto y cómo nosotros todos estamos involucrados en el tema del buen trato hacia los niños, la buena crianza y todas esas cosas. Una emotiva ceremonia se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre en el Auditorio Lidia Irachet de la comuna de Quintero. Se trata de 32 pequeños y pequeñas del nivel medio mayor del Jardín Infantil Valle de Narau, que esperaron, unos más ansiosos que otros, el comienzo de la ceremonia de entrega de sus merecidos diplomas que los acredita como egresados del nivel preescolar medio mayor. Las palabras de bienvenida de la directora del Jardín Infantil Valle de Narau, Patricia Zamora, dieron el vamos a la última jornada en que estos pequeños y pequeñas se reunirán con un grupo de sus queridas tías. Los padres y apoderados no quisieron quedar ausente de esta emotiva ceremonia y entregaron unas sentidas palabras de agradecimiento. Hoy día celebramos la ceremonia de paso en donde despedimos a los niños del nivel medio mayor que ya inician su paso a pre-kinder. Una ceremonia cortita en donde participan las familias y despedimos a los niños afectuosamente. Hoy día despedimos 32 niños. Esta ceremonia llevamos alrededor de 4 años realizándola
ya es como una tradición, ya despedir a los niños que ya se van del paso del jardín. Algunos pasan a la escuela, Valle en Arau, y otros se van a diferentes colegios. Bueno, igual se les va a extrañar harto, tenemos niños que están desde Sala Cuna con nosotros, entonces están de pequeñito, algunos de 3 meses, 6 meses, entonces igual se les va a extrañar mucho. Y éxito de aquí para adelante. Una entretenida exposición fue la que realizaron las diferentes agrupaciones de emprendedores en situación de discapacidad, con una gama de productos de fabricación artesanal, entre las que destacan alimentos gourmet, decoración, ropa y mucho más. Por su parte, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, aseguró estar muy contento con la feria inclusiva. Además, adelantó que se inaugurará una playa acondicionada que tendrá acceso para personas en situación de discapacidad, así como también monitores especializados en el tema. Una feria inclusiva nos tiene muy contentos porque en este espacio siempre tenemos muchas ferias con distintos artesanos, adultos mayores, y no habíamos tenido la posibilidad de tener una feria inclusiva como la que tenemos acá, en una coordinación con el Consejo de la Discapacidad, junto con su presidenta Roxana y nuestra encargada de la Oficina de la Discapacidad, la señora Yesmina. Se coordinó esta feria muy bonita, aprovechamos de mostrar unas sillas que compró los Rotarios. Junto con ello la municipalidad, vamos a comprar un par de sillas para tener una playa inclusiva de verdad en el borde costero que une Quintero con Luncura. Ya se está trabajando en los accesos y además la municipalidad se comprometió junto con el Consejo para la Discapacidad para contratar dos profesionales, kinesiólogos, que ya fueron a hacer un curso para el cuidado de las personas que van a ingresar al mar en esta silla para inclusiva. Sí, los tiene muy contentos, se lo planteé recién yo a la presidenta y también a la señora Yesmina, que son las que coordinan, que si es posible esta feria poder hacerla un día sábado, que hay un poco más de gente, la voluntad está, así que estamos disponibles para obviamente trabajar en la inclusión en la comuna de Quintero. Y no tengo duda que en las municipalidades en el país también están preocupados lo mismo, que todos tenemos los derechos de ocupar los espacios públicos para todos. La coordinadora de la Oficina de Discapacidad de la ilustre Municipalidad de Quintero, Yesmina Guerra Santibáñez, destacó a las organizaciones que participaron con personas en situación de discapacidad y recalcó el apoyo que brinda el municipio en promover las distintas formas de inclusión social. Esta feria más que nada tiene por objetivo conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra a nivel de todo el mundo, digamos. Y nosotros es poder promocionar el trabajo que realizan las distintas organizaciones que trabajan de y para la discapacidad. O sea, personas que están en situación de discapacidad y que además trabajan en beneficio de. Y nosotros como municipalidad también nos hemos adherido a esta feria, porque esta oficina tiene por objetivo exclusivamente promover las distintas formas de inclusión social de las personas de la comuna de Quintero, en programas de, llámese de capacitación, como el hecho que recientemente el viernes pasado se inauguró un grupo de personas con su título de en pastelería, ¿no es cierto? Ahí con sus trajes, ¿no es cierto? Y ya estuvieron exponiendo sus trabajos. Nosotros como oficina, que prontamente vamos a hacer el lanzamiento junto con el Rotary, un proyecto denominado Playa Inclusiva, con equipos adaptados especialmente para que las personas en situación de discapacidad, junto con su familia, disfruten lo que es el baño en la playa. Y bueno, y la idea es invitar a la comunidad de que participen en estos programas, porque en todos nuestros sectores tenemos personas en situación de discapacidad. Nosotros mismos, cualquier minuto, podemos estar en una situación de discapacidad y siempre vamos a necesitar el apoyo para poder desenvolvernos en todas las actividades y todas las personas de la mejor forma posible, porque es el entorno que nos pone barrera. No es que nosotros no seamos capaces, sí somos capaces, el entorno es el que nos pone barrera. Entonces, de ahí están todas estas iniciativas de inclusión social.
el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto al Consejo Municipal y autoridades locales, hicieron entrega de la segunda cuota de la beca municipal 2017. Este 6 de diciembre del presente, en el Salón Auditorium Lidia Irachet. En la ocasión, el edil se reunió con una importante cantidad de beneficiarios de la beca. Es importante destacar que dicha beca apoya a más de 200 estudiantes de educación superior de la comuna de Quintero. Satisfecho, contento de poder entregar el compromiso de la segunda etapa de las becas de educación, un poco más de 20 millones de pesos. Nos acompañaron los concejales hoy, representado también está conmigo acá el concejal Rolando Silva. Es un compromiso tomado desde el primer año, hoy justo 6 de diciembre asumimos la primera administración hace 4 años atrás. Hoy cumplimos 5 años en esta administración ya, con los concejales que me han acompañado en las dos. Y después del minuto que asumimos, el compromiso fue con la educación, de poder poner las becas al día, de tener el cuidado, de dejar las platas de un año para otro en el presupuesto municipal, asegurando tanto las becas de educación, las becas de deporte y las becas de arte y de cultura. Y para el próximo año ya se aprueba el Consejo Municipal, va a aprobar el presupuesto el próximo miércoles y tenemos una cifra muy parecida a este año, un poco más de 50 millones de pesos para educación, poco más de 10 millones de pesos, casi 20 millones entre el deporte, arte y cultura, así que un total de 75 millones de pesos en becas el próximo año, lo que nos tiene muy contentos. Ustedes saben que hemos año a año subido el presupuesto y cuando uno sube el presupuesto permite hacer estas cosas. Junto con ello ya le comunicamos también a los estudiantes, así por las redes sociales, que la primera semana de enero ya parte la rebaja definitiva del pasaje a Valparaíso, donde los estudiantes de 500 pesos va a quedar en 320 pesos. El adulto mayor desde 1.500 a 700 y en general de 1.500 a 1.000. Entonces, todas estas cosas, más el esfuerzo de los papás, que es lo fundamental de esto, permite que nuestros jóvenes en la comuna de Quintero puedan ir a estudiar la educación superior, que es tan necesaria. Ojalá que la línea del gobierno siga en lo que estamos hoy día, con una educación gratuita, que se pueda mantener en el tiempo, porque de verdad que es carísimo cuando los niños se endeudan con los créditos CAE, tanto para ellos como para la familia. En esta instancia se reconoció el esfuerzo hecho por cada uno de los estudiantes, que día a día viajan desde distintos sectores de la comuna hasta su lugar de estudios. Algunos en Valparaíso, otros en Viña del Mar y varios en ciudades más apartadas. Se entregaron la beca hoy día, contento por la cantidad de niños que son beneficiados en nuestra comuna. Ahora estamos preocupados nosotros de aprobar el presupuesto, que lo aprobamos este miércoles que viene. Estamos dejando, como decía el señor alcalde, 60 millones para becas de estudio, 12 millones para becas de deporte y casi 2 millones de pesos para becas de arte y cultura. Así que bueno, por nuestros niños estamos trabajando. Ya hoy día 6 de diciembre cumplimos con el alcalde 5 años, en el cual nos pusimos unas metas de retomar las becas, las tomamos del primer minuto y estos son los beneficios para nuestra comuna, de nuestros niños. Así que contento por la entrega de hoy día, los concejales que llegaron nuevos han tomado también en serio cómo estamos trabajando nosotros de hace 5 años y bonito entregar estas becas de estudio a nuestros niños. Una impecable ceremonia se realizó en el Auditorio Daen de la comuna de Quintero. Dicha actividad estuvo a cargo del Liceo Politécnico. En la ocasión, se entregó a un grupo de alumnos su ansiada licencia de enseñanza media técnica. Además, en la oportunidad, se premiaron a los alumnos más destacados del último año. Efectivamente, este día hacemos el cierre del año académico de nuestra institución, año 2017, premiando en primer lugar a todos los que tuvieron los mejores rendimientos de este año, pero también queriendo reconocer a los chicos que por su actitud, su disposición, su entrega con el establecimiento, también con sus compañeros, son reconocidos como buenos compañeros.
Y es un reconocimiento muy importante para nosotros porque es parte de lo que nosotros hemos hecho como institución, es decir, que los niños nuestros se sientan bien, motivados, queridos principalmente y respetados, donde no existen problemas de convivencia, donde no existe tipo de bullying, nada, sino que es reconocimiento. Entonces para nosotros es muy importante que ellos se reconozcan entre ellos los buenos valores que de alguna manera cada uno de ellos ha inculcado en nuestra institución. Es importante destacar que el Liceo Politécnico tiene una variada gama de especialidades en la que los estudiantes egresan ya con un oficio en el cual pueden desempeñarse. Yo creo que es súper bueno, el liceo te entrega todo lo que otro colegio no entrega, es súper, los profesores son todos apañadores y es muy bueno y para mí esto es súper importante porque así tengo trabajo, es más fácil, gracias a todos los profesores, los directores y eso. Una exitosa segunda versión de la Feria de Reciclaje se vivió en la Plaza de los Deportistas de Quintero. En la oportunidad expusieron artesanos, productores y recicladores de la zona. Bueno, la segunda feria de reciclaje fue en Quintero un éxito, ya que tuvimos muchos expositores que pudieron participar con nosotros. Ellos presentaron sus productos hechos con reciclaje, participó también la empresa Belmas con el reciclaje electrónico en conjunto con ENAP. Y mañana 15 de diciembre los esperamos para que puedan asistir a Loncura, a la oficina comunal, porque ahí también va a haber una feria de reciclaje, la misma que se replicará allá, y de 10 a 15 horas los esperamos para que vayan a visitar, vean los productos y además puedan llevar todos los equipos electrónicos en desuso que tengan en sus casas. Hay muchos expositores que realizan sus productos finales con, por ejemplo, con madera en desuso, utilizan revistas, hay otros expositores que hacen reutilización de las bolsas plásticas, muchas cosas que en realidad uno no se imagina que se pueden hacer con un desecho que iría al vertedero y en realidad se les da un valor agregado al producto que ellos realizan y nos evitan también que estos vayan a la disposición final. Cabe señalar que empresas ENAP y Belbas dispusieron un punto de reciclaje electrónico, lo cual facilitó a la comunidad poder deshacerse de equipos en desuso, como por ejemplo pilas, chatarras, electrónica, entre otros. Nosotros tenemos como proyecto en la comuna de Quintero poner puntos verdes que consisten en la diferenciación de residuos que son pilas, cartón, vidrio, plástico, latas y Tetra Pak. Esos son los principales con los que nosotros comenzaremos el proyecto. A continuación de eso, queremos incorporar el servicio de retiro de residuos orgánicos en 1.500 familias del sector sur de Quintero, que comprende desde la calle Lazo hacia el sur, en dirección hacia Concord. Bueno, les invito a participar de este proyecto, es un hermoso proyecto, sobre todo en una comuna que tiene tantos problemas ambientales, y les invito a seguirnos en nuestro Facebook Reciclador Chile o nuestro Instagram Reciclador Chile. Ahí vamos a hacer concursos para que la gente pueda participar. La idea es que la gente pueda, a medida de que se pueda ir educando en relación a la ley de incentivo al reciclaje, ir participando e ir tratando de eliminar las bolsas, y nosotros vamos a ir regalando bolsas ecoamigables para que puedan ser utilizadas por la gente de la comuna. Es importante destacar que por parte del municipio están permanentemente trabajando y colaborando en tener una bahía con menos contaminación. Muy contento de esta feria, es la segunda que se realiza, pero la verdad es que la unidad de medio ambiente y en general en la gestión del municipio hace mucho rato está enfocada en la materia del reciclaje, un tema que nos interesa como comuna de sobremanera. Hay varios planes que están impulsando y esta feria un poco demuestra la relación que tiene un poco la unidad de fomento productivo también con la unidad de medio ambiente respecto a la producción y al reciclaje en la comuna.
Bueno, también destacar que la importancia del reciclaje acá en la comuna de Quintero, en este minuto, en los próximos años, va a cobrar una materia de alto interés comunal, dado porque nuestro vertedero, que hemos ido administrando hace bastante tiempo, la disposición final de nuestros residuos ya no va a ser ahí. Lo vamos a tener que externalizar, llevar a varios kilómetros fuera de la comuna, y eso nos va a generar un costo de financiamiento al municipio que va a ser bastante alto. Entonces, de esta forma queremos incentivar a los vecinos a que vayan reciclando. Próximamente nosotros vamos a disponer de nuevos puntos limpios en la comuna para que puedan hacer estos reciclajes y disminuir la cantidad de basura que en el fondo llega a la disposición final y por la que antes no pagábamos y ahora vamos a tener que cancelar con municipio. Así que queremos que la comunidad y las organizaciones sociales nos ayuden en esa materia porque es un beneficio para la comuna y también una protección al medio ambiente. El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo la graduación de los alumnos del octavo básico del Colegio Artístico Costa Mauco. Dicha ceremonia tuvo en esta oportunidad un sello muy especial, puesto que es el último año en que este curso estará en el establecimiento. Es importante destacar que este grupo de jóvenes culmina una importante etapa de su vida escolar, dando muestras además de avanzar raudamente en su desarrollo intelectual, personal y social. A la directora Begoña y también a la directora de Educación, junto a todo su cuerpo de colegas, tanto profesores como asistentes de la educación, a los apoderados comprometidos con el colegio, al Consejo Municipal también que creyó en este proyecto. Es el primer octavo de enseñanza básica que hoy tiene la licenciatura. Después que convertimos este colegio en un colegio artístico cultural, hoy le da un sello especial. Hemos visto cómo han ido cambiando los alumnos, cómo han ido participando en las distintas actividades de la comuna. La verdad que me siento muy orgulloso. Hace 5 años atrás, cuando asumimos la administración, se nos decía que este colegio había que cerrarlo, que la subvención no era suficiente. Pero hicimos una apuesta, dijimos que no, que los niños no es un bien económico, sino que es un bien social que tenía que el colegio mantenerse abierto, y el tiempo nos dio la razón, afortunadamente. Hoy tenemos familias felices, tenemos niños comprometidos, hoy hay un paso muy importante que pasan de la enseñanza básica a la media, pero son etapas de la vida que se van quemando, así que solamente pedirle a Dios que los cuide, que les vaya bien, invitar a los profesores, invitar a los apoderados que siguen en el colegio a que sigan confiando en la educación de la Municipalidad de Quintero, para seguir trabajando en conjunto en una comuna más integrada y más social que la que todos queremos. La verdad que para mí es un momento súper especial porque yo asumí en julio de este año recién la dirección del colegio y he podido durante todo este tiempo ser testigo de lo que ha significado para los docentes, el cuerpo directivo, el que después de 5 años un grupo de alumnos salga de octavo año básico. Ya, y la mayor parte de ellos son alumnos que están desde kinder en el establecimiento, así que yo creo que un orgullo de todas maneras, del cual me hago parte al liderar este equipo de trabajo.